nuestro programa 360 se encuentra en la cota 905, recordando lo que han sido las dos primeras semanas de la gran operación Cacique Indio Guaycaipuro. ¿Qué cosas han cambiado en la cota 905 luego de haber sido eliminada la banda del Coqui y la infiltración del paramilitarismo colombiano en esta zona? Pues bien, quizás el lugar donde nos encontramos es un buen ejemplo de ello. Una de las canchas de deportes de este populoso sector, que antes era un punto de observación y de francotiradores de esta banda paramilitar, y que ahora, gracias al Fondo Nacional Antidrogas, ha cambiado su cara para ofrecer espacios de disfrute a los más pequeños de la cota 905. Pero esto se enmarca dentro de un proyecto y dentro de un plan mucho más grande de recuperación de este sector. Algo que estaremos conversando en esta parte de nuestro programa 360 con el mayor general Richard López Vargas, quien nos va a ilustrar a propósito de la recuperación de la cota 905. Bienvenido. Sí, gracias, Jorge. Sí, efectivamente, la recuperación, como lo dices tú. Y es una recuperación integral. En este caso, estamos con la Superintendencia Nacional Antidroga haciendo un levantamiento de todo lo que es la cota 905. Y después de la exitosa operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro, bueno, se lograron instalar los 14 puntos de seguridad, y con esos 14 puntos de seguridad, nuestro acercamiento, nuestro mejor contacto con la comunidad. La propia comunidad aquí lo ve. En cada uno de los espacios que hemos logrado recuperar y restablecer las canchas deportivas, la comunidad se ha abocado a... Primeramente, las cuadrillas son integradas por la comunidad. Nosotros entregamos los insumos. Es un aspecto para nosotros sumamente importante. Y la instrucción que daba el comandante Nicolás Maduro Moro en el área de la prevención. La prevención para la Superintendencia Nacional Antidroga es bandera. Es una de las principales ejes transversales en materia contra el tráfico de drogas y contra el consumo de las drogas. Cuando recuperamos espacios como este, un espacio que era una garita, un espacio, un campo de tiro de francotiradores que tenía un gran aspecto en cuanto a lo que era la seguridad de ellos acá y hacerle daño a la comunidad y enfrentar a las autoridades. Bueno, esta está en uno de los puntos más altos de la cota 905. Y aquí la misma comunidad con nosotros hicimos un trabajo de 6 días, ya está recuperada completamente, y se están también realizando coordinaciones en parte cultural, parte deportiva, de salud. Y me hablaban en este momento lo de la base de Misiones, que también van a utilizar estos espacios para las reuniones de las organizaciones comunales aquí en este sector. La cota 905 no es como cualquier sector popular de Caracas. Esto era la base de una banda narco paramilitar, en la cual tenían desde lanzacohetes, fusiles .50, explosivos de alta potencia, y tenían puntos de observación que les permitían disparar a buena parte de la ciudad de Caracas. Recuperar nuevamente este espacio no es fácil. De hecho, me estaban comentando que hace apenas 10 días todavía había mucha resistencia de la comunidad hacia la presencia de las fuerzas del orden público en este lugar. ¿Cómo ha cambiado y cómo aspiran ustedes cambiar la psicología de los habitantes de la cota 905 para que nuevamente actúen en sincronía con las fuerzas del orden y permita que esto sea un espacio para la vida y no un espacio para la muerte, como lo era hasta hace poco? Sí, bueno, en primer lugar es progresivo. Hemos hecho un trabajo progresivo, los levantamientos han sido también paulatinos en cada uno de los días que hemos estado instalando todo lo que es el proceso de recuperación integral. De manera que la comunidad también, como tal, tú lo señalabas, el primer día no es el mismo comportamiento que hemos visto en estos últimos días. Pero sobre todo porque han visto con evidencia cuál es la intención del gobierno revolucionario en este aspecto. No es una liberación, es una recuperación. Estamos recuperando estos espacios, recuperando también la confianza de algunos que estaban acá, que estaban, si se quiere, sesgados y señalados por un control de una banda criminal. Pero tomo la palabra de la niña que nos hizo su presentación cuando llegamos aquí, la niña Paola. Ella dice, la cota 905... mi barrio no es malo, y lo tomo de allí. Ciertamente no es malo el barrio, sino quienes estaban en él, quienes intentaron apoderarse de él. De manera que cuando te pones a ver en este trabajo progresivo, la comunidad también ha tenido un nuevo comportamiento y se han unido a nosotros en tareas de prevención, en tareas de recuperación. Las cuadrillas son integradas por la comunidad y cada vez que tenemos este tipo de actividades nacen más demandas. O sea, hay una solicitud permanente de atención. Aquí está un gobierno de revolución, una familia. Están aún
el representante del gobierno del Distrito de Caracas, también están los diputados, están los voceros comunales, está la autoridad única, el general Aguana, que nos ha acompañado durante todo este recorrido, el mayor general Estrada, con quien permanentemente estamos haciendo visitas en todos estos sectores, de manera que es así, es progresivo. Quizás uno de los principales miedos que tiene ahorita la población, ni siquiera la de la cota 905, es que la presencia del Estado en lugares como este no sea permanente y que quizás luego de que la situación sea controlada haya un repliegue que permita el retorno de estos grupos paramilitares a la cota 905. ¿Qué le dice usted a las personas que tienen temor a esta posibilidad? Bueno, en primer lugar ya ese temor no debería existir por cuanto, de hecho aquí se nombra una autoridad única. El nombramiento de la autoridad única con toda la organización que está haciendo la Policía Nacional es precisamente para que haya una instalación permanente, no es temporal. De hecho, aquí existían puntos de control de la policía que habían sido tomados también por las bandas criminales, ya recuperados. Los puntos de control, cuarteles, que están a lo largo de toda la cota 905, ya el general Aguana hoy me hacía un recorrido, ya todos estos espacios están habitados ya por las fuerzas del orden y en especial por nuestra Policía Nacional Bolivariana. Finalmente, ¿qué podemos esperar en el futuro para la cota 905, luego de la inauguración de esta cancha? Esperar que todo siga y vuelva a su total normalidad, porque es una recuperación integral. Estamos avanzando. Si apenas con este pequeño avance de 10 días, Boris asume, tenemos ya todas estas canchas recuperadas, vamos a llevar casi 15 canchas en un total, de manera que todas las actividades que están por desarrollarse van a permitir esa paz y esa normalidad en la cota 905. Más allá de la cota 905, la Superintendencia Nacional Antidrogas, ¿qué está haciendo? Esta es una misión puntual, pero la Superintendencia Nacional Antidrogas es nacional, es de Venezuela. Tenemos una cantidad de actividades en el eje transversal contra las drogas, interdicción, formación, prevención, operaciones policiales. Hay toda un plan nacional antidroga 2019-2025 que está en plena ejecución. A la fecha llevamos alrededor de 29 operaciones antidrogas ya desarrolladas, con un total de 29 laboratorios clandestinos destruidos y también una gran cantidad de droga retenida, incautada. Al día de hoy tenemos un total de 18 toneladas, 767 kilos de diferentes drogas incautadas. De manera que es un trabajo, como lo decía, no es exclusivamente interdicción, no es prevención, no es solamente formación, sino son todas las actividades transversales en materia del muro que ha levantado Venezuela durante tantos años para protegerse del intento del tráfico y la utilización de nuestro territorio para traficar drogas. Finalmente, quizás mucha gente no lo sepa, pero usted, además de ser actualmente superintendente nacional antidroga, fue también comandante de la Guardia y comandante del Grupo de Acciones de Comando o las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Por qué es importante, por qué es vital, por qué tiene que ser prioritario la atención de barriadas populares como la cota 905 dentro de lo que es la seguridad del Estado? Sí, la seguridad del Estado, y fíjate, viéndolo desde el punto de vista de la Superintendencia Nacional de Antidroga, cuando hablamos del problema macro, son las macro incautaciones, las grandes incautaciones de grandes operaciones. Pero cuando llegamos a nuestras comunidades, hablamos del microtráfico, que es el que le hace daño realmente a la sociedad. Venezuela se mantiene, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas, como uno de los países de menor prevalencia al consumo de drogas. Para nosotros esto es importante, porque una vez que ese microtráfico se proceda en nuestras comunidades, eso se convierte en acciones delictuales, en una transformación del comportamiento de los ciudadanos para cometer delitos. Por eso es que es importante también el abordaje comunal. Bien, le damos las gracias entonces al mayor general y superintendente nacional antidrogas, el general López Vargas, quien muy amablemente ha conversado con nosotros a propósito de lo que es la recuperación de los espacios de la cota 905, toda vez que ya se están cumpliendo 2 semanas de la operación Gran Cacique Indio Huaycaipuro. Vamos a ir con nuestra compañera Nicolás Quintero, quien también han conversado con los niños y la comunidad, para saber la percepción que se tiene en este lugar de lo que han sido
la continua y progresiva presencia del Estado en este lugar. Nicaulis, te escuchamos. Gracias por el pase, Boris. Aquí nos encontramos en esta comunidad donde nos van a dar su opinión al respecto de esta inauguración de esta cancha. Veamos. ¿Cómo te sientes con esta nueva inauguración de esta cancha? Bien. ¿Por qué? Porque aquí es donde uno juega y uno se divierte todo. ¿Qué deporte practicas tú? Fútbol. ¿Cómo te sientes con esta nueva inauguración de esta cancha? Bien. ¿Por qué? Porque jugamos. ¿Y qué más hacen aquí en esta cancha? Jugar fútbol. ¿Cómo te sientes con esta nueva cancha en tu comunidad? Feliz. ¿Por qué? Por estar con ustedes aquí. ¿Qué le dices a tus vecinos que vengan a esta cancha? Que vengan, que jueguen, que disfruten la cancha. Una niñita. ¿Cómo te sientes con esta nueva inauguración en esta cancha? Bien. ¿Por qué? Porque hace tiempo que esta cancha no le da ni un cariñito. No está así tan bonita como está ahorita. ¿Qué le dices a las autoridades que hicieron posible esta cancha? Que sigan así. ¿Y qué deporte practicas tú? Fútbol. Ok, gracias. ¿Cómo te sientes en esta nueva cancha? Bueno, bien, aquí que por lo menos la pintaron y estoy muy feliz porque por lo menos ya podemos jugar bien y estamos más tranquilos en la cancha como la pusieron. ¿Qué deporte practicas tú? Fútbol. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí. ¿Qué le dices a tus amiguitos que vengan a esta cancha? Bueno, que vengan y que disfruten de los juegos, de la diversión. Que bueno, que le demos gracias a todos que lo pusieron esto bien. ¿Cómo te sientes con esta nueva cancha en tu comunidad? Bien, contento, emocionado porque la inauguraron. Entonces, ¿sabes? Ya podemos jugar tranquilos, ¿sabes? No tenemos que estar pendiente que cierra. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es el mensaje que tú le das a tus amiguitos? Que vengan a disfrutar de la cancha, que vengan a divertirse, a jugar, a gozar, a disfrutarla. ¿En qué deporte te desarrollas tú? En básquet. ¿Te gusta mucho el básquet? Sí, demasiado. ¿Por qué? Porque el básquet no es así tan malo, no dan patadas, no dan golpes ni nada. Sí. ¿Cuál es su opinión acerca de la inauguración de esta cancha? Bueno, es bueno esto porque aleja a los muchachos de vicios y otras cosas malas. Conviene que así como inauguraron esta, por lo menos la del colegio, nos la acomoden también. ¿Cuál es su mensaje para las personas que viven en esta comunidad? Bueno, que se acerquen y traigan sus niños para alejarlos de vicios y cosas malas. ¿Alrededor de cuántos niños ustedes atienden en esta cancha? Ahorita solo tenemos como 40. Pero hay más, pero están, vamos a decirlo, fuera del barrio por los problemas que hay con respecto a seguridad. ¿Cuántas disciplinas ustedes desarrollan aquí? ¿Fútbol, béisbol, básquet? Fútbol y básquet por ahora. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente con esta nueva inauguración de esta cancha? Chévere, bonito, bonito. Me gustó lo que están haciendo por los niños. ¿Cuál es su mensaje para la comunidad? Que se incorporen a la cuestión, a trabajar, a luchar por nuestra comunidad. Bueno, que no perdamos la esperanza. Gracias a la voluntad del gobierno bolivariano y a la voluntad del presidente Nicolás Maduro, aquí estamos, manteniendo la esperanza en Hugo Chávez, tal cual como se llama la base de Misiones. Invitamos al pueblo venezolano, al sector del cementerio, el paraíso, a que mantengan la confianza firme en nuestro gobierno bolivariano. Aquí están las sonrisas de los niños, la otra cara de la Cota 905. ¿Cómo es tu nombre y apellido? Yoyner Azuaje. ¿Cómo te sientes con esta inauguración de esta cancha? Bien, gracias a Dios que arreglaron la cancha. Sí. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que no conocen de esta cancha, que puedan venir a recrearse? Que vengan a visitarla para que traigan jugadores, para que jueguen contra el equipo de aquí. ¿A qué deporte te dedicas tú? A básquet. ¿Te gusta mucho el básquet? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta más que el fútbol, porque el fútbol dan patadas y el básquet no es tanto golpes.
¿Cuál es tu nombre y apellido? José Caraballo. ¿Cómo te sientes con esta inauguración de esta cancha? Feliz. Gracias a Dios que la arreglaron, que la pusieron bonita, para que estaba más fea. ¿Cuál es tu mensaje para las personas que no conocen de esta cancha? Bueno, que la vengan a visitar como antes cuando le hicieron la inauguración hace tiempo, que la arreglaron otra vez. Cuéntame un poco acerca de la actividad de esta nueva cancha inaugurada en la Cota 905. Sí, bueno, este es el resultado de un trabajo previo que se ha hecho entre el Poder Popular, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los jefes de comunidad, los consejos comunales, después que el gobierno intervino pues, y liberó de los grupos y las bandas delictivas a la Cota 905, inmediatamente los líderes sociales se abocaron a ir casa por casa y levantar un censo. Se identificaron primero 8 canchas que la FONA diligentemente ha venido dando respuesta y vamos con la fase de atender casa por casa, ya vamos a recuperarles unos enceros a unas familias que, producto del tema, de los disparos, varias casas quedaron afectadas, que si techo, si vamos a remodelar paredes, todos esos elementos que son daños colaterales en cierta forma, se va a atender porque el gobierno de Nicolás Maduro así lo ha mandado. Entonces, el partido está abocado a eso, atendiendo. Y el resultado del día de hoy es esta cancha hermosa que antes funcionaba una garita aquí, que usaban los malandros, ahora va a ser un territorio liberado para los jóvenes, para el deporte, y eso es lo que estamos aquí celebrando, pues, celebrando el Poder Popular, celebrando con la gente, los niños, mira, disfrutando una cancha y hermosa que quedó, y es por eso que el pueblo trabaja con el gobierno de la mano, como lo ha mandado nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo te sientes con esta nueva inauguración de esta cancha? Bien. ¿Por qué? Porque olvidamos todo lo que pasó en este barrio y podemos borrar todo lo que tenemos en la mente, lo que pasó aquí, y eso nada más. ¿Cuál es tu mensaje a los vecinitos, amiguitos tuyos, para que vengan y se recreen en esta nueva cancha? Que vengan y jueguen fútbol los niños que han importado, que olviden todo eso lo que pasó aquí arriba. Estas fueron parte de las declaraciones y opiniones del pueblo de esta comunidad. Con esto, devuelvo el pase a ti, Boris. Y bien, continuamos en nuestro programa 360 y en esta oportunidad también estamos viendo la entrega de presentes y regalos a los niños de la Cota 905. En este sentido, vamos a conversar precisamente con el jefe de gobierno del Distrito Capital. Nahum, bienvenido a 360. Adelante, Boris, ¿cómo estamos? Aquí estamos en 360. Gracias, 360. Aquí estamos en la parte más alta de la ciudad de Caracas, en la Cota 905, en uno de los lugares, bueno, referente de lo que es, bueno, la alta vulnerabilidad. Aquí mismo está la base de misiones Esperanza en Hugo Chávez, la Esperanza en Hugo Chávez. Y precisamente estamos, bueno, interviniendo todo esto, Boris. Y estamos aquí con este grupo de niños, en esta tremenda cancha que ha reparado la FONA. Cuéntanos un poco, Nahum. Hace 2 semanas tú hubieses intentado hacer esta actividad aquí y hubiese sido imposible porque esto era territorio del Coqui. Sin embargo, ahora ya no lo es. ¿Cómo han cambiado las situaciones acá? Bueno, aquí se puede notar inmediatamente cómo hemos establecido una dinámica nueva. Precisamente lo que ustedes ven aquí, que está pasando en un momento, fue imposible. Imagínense ustedes este poco de niños que están aquí, que es una cantidad impresionante de nenes viviendo en esas condiciones de asedio, de terror, que las balas, que las bandas, que los armamentos, que las condiciones terribles de la guerra que se ve impuesto en estos sectores. Hoy no, hoy los ves corriendo por la calle, los ves metidos aquí en esta cancha, alegres, contentos. Bueno, se ven los ojos, en esos niños se ven los ojos de la esperanza, del nuevo amanecer, del futuro. Y por supuesto, bueno, también la familia que se nos acercan y hablan con nosotros y nos dicen todavía temerosos, no se vayan, díganle al presidente Nicolás Maduro que no se vayan, que se quedan aquí con nosotros. ¿Pero bueno, se van ahí? Aquí lo decimos, el presidente Nicolás Maduro vino para acá para quedarse en la Cota 905. Y así lo estamos haciendo, un tremendo despliegue. No solamente el elemento deportivo que ya, bueno, aquí nosotros con todo lo que es el comando antidroga, los compañeros que forman parte de la Policía Nacional, los distintos cuerpos de policía, la Autoridad Única Aduana, bueno, la Almiranta Carmen Meléndez, todo el equipo que nos hemos desplegado aquí, entre ellos por supuesto los movimientos sociales, movimientos culturales, quienes estamos peinando toda la zona. Ya mismo estamos reparando aquí la escuela.
con la Corporación de los Servicios del Gobierno de Caracas. ¿Para qué? Bueno, para la vuelta a clase. Estamos ahorita mismo recorriendo con tres elementos fundamentales. El primero, la atención social a toda la familia. Ya pusimos aquí una jornada de médica, de atención en salud, para poder nosotros revisar en odontología, en el tema de los niños, cómo está la condición de salud, nutrición, y ahí metimos alimentación como segundo elemento. Y por supuesto el tercer elemento tiene que ver con la educación. Bueno, hemos activado nuevamente todo el aparato del CLAP, hemos activado nuevamente todo lo que tiene que ver con los recreadores, cultores. Bueno, aquí nosotros estamos ahorita mismo trabajando y levantando todo lo que es el diagnóstico para el alumbrado, el asfaltado, la recuperación de canchas, la recuperación de algunas casas, y lo notificamos. Ya nos reunimos la almiranta, ya le notificamos al presidente. El presidente quiere que para acá venga Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Entonces, no, bueno. Cuéntame un poco del trabajo que ustedes han realizado aquí. Esta cancha la rehabilitaron, pero la pregunta que yo te hago, ¿cuántas canchas tiene la cota 905? ¿Cuántos mercados tiene la cota 905? ¿Cuántos centros de salud de Barrio Adentro tiene la cota 905? ¿Cuál es la infraestructura de la cual dispone el Estado y que va a ser recuperada en el marco de lo que es la continuación de esta operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro? Bueno, hasta ahora hemos diagnosticado 11 canchas que están metidas Barrio Adentro. Unas canchas tienen que ver con esta, que son 7 canchas que son multidisciplinarias, y las otras canchas tienen que ver con cancha tipo 3, que bueno, son hechas exactamente por la misma comunidad que hace su cancha 3 y juegan 3 patreros los muchachos. Y también, por supuesto, hemos establecido la dinámica en 33 módulos octagonales o módulos de Barrio Adentro, que unos son octagonales y otros son módulos hechos por la propia comunidad para garantizar de alguna manera la atención a la gente. El otro elemento es que aquí nosotros tenemos exactamente 5 casas de alimentación y habían 2 mercales. Uno de los mercales, es una cosa impresionante. Sí, uno de los mercales fue que quedó tiroteado, ¿no? Uno de los mercales estaba aquí arriba, precisamente la visión del comandante Hugo Chávez, ¿no? Tener un mercal aquí arriba, en esta cumbre donde estamos ahorita, y aquí estaba. Bueno, ese mercal quedaron ahí 3 arrocitos, una harina, entonces llevaron todo eso. Y por supuesto, bueno, ahora mismo nosotros reactivar ese lugar, estamos colocando 34 puntos de seguridad establecidos en toda esta dinámica de lo que es la extensión de la cota, y estamos por supuesto también generando condiciones para que de alguna manera lo más importante sea la distribución del alimento casa a casa, que creo que es el elemento fundamental nuestro como revolucionario. Y como revolucionario ha sido un aparataje que se ha montado, una maquinaria impresionante, instrumentada con nuestra propia comunidad, que es el pueblo atendiendo al pueblo, con su comida, con su proteína. Ya mismo nosotros acordamos con el sistema de misiones establecer lo que es la revisión, Boris, de los muchachos que están acá, que están con bajo peso, que están con el tema de las tallas, para ver el tema nutricional en el ámbito proteico. Acuérdate que, por supuesto, las personas hoy no lo dicen, pero era complejo que subiera para acá un camión con pollo, con carne, algunas cosas, y la gente, incluso el tema del transporte público, también lo informamos. La gente tenía que andar caminando por ahí, porque resulta que no podían subir mucho transporte público, debido a que las condiciones de asedio era que podía llegar la policía o podían llegar cuerpos de inteligencia en cualquier transporte público. Ahora, por supuesto, ya podemos ver cómo hay busetas, cómo hay dices que están trasladando a la gente, y empieza a ver una nueva forma ya en el ámbito, por supuesto, de transporte, que empieza a beneficiar a la comunidad. Son muchos beneficios que estamos nosotros ordenando de este espacio, siguiendo las instrucciones, por supuesto, del gran arquitecto de este plan, que es el presidente Nicolás Maduro. Bien, ustedes lo escucharon precisamente al jefe de gobierno del Distrito Capital, quien muy amablemente ha compartido con nosotros desde la cota 905 lo que son estas 2 semanas de la gran operación Cacique Indio Guaycaipuro y la recuperación de la necesaria normalidad en este populoso sector de la ciudad de Caracas. De esta forma entonces, finaliza este reportaje especial de 360 desde la cota 905. Hasta la próxima.